Hoy hacemos un reportaje de las playas, los chiringuitos de San Pedro Alcántara. Nos encontramos justamente aquí en Calacalúa, entre el Nuevo Reino, aquí en San Pedro, donde vemos cómo el temporal ha afectado también los chiringuitos que han entrado hasta adentro. Vamos a hablar con Carlos Romero, que es además tesorero de todos los chiringuitos de Málaga, la Costa del Sol, y él nos habla de cómo está afectando no solamente a este terreno, a estas playas, sino a muchas otras de toda Marbella. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Bueno, lo estáis viviendo en vivo y en directo. Vosotros desde aquí, cuéntame cómo afecta este temporal del Levante a las playas y a las chiringuitos. Bueno, esto creo que va a destrozar todo el litoral de Málaga entero. Las noticias que estamos teniendo es que lo está destrozando todo. Realmente, temporal fuerte y la marea pues ha subido bastante. Entonces, aquí hay que hacer obra civil y meter espigones, porque si esto no lo paramos, al final la iglesia va a tener playa. Bueno, como sea así, sí, es verdad. Ya hemos visto que ha entrado dentro, o sea, que es que ha entrado el agua, ha llegado dentro del chiringuito, y este chiringuito ya estaba reformado, estaba ya cumpliendo todos los reglamentos, ¿no?, que se exigía. Por esto, lo bueno que los cristales son 8 más 8 y ya han aguantado. Ajá. La parte buena, menos mal, ¿no? Pero vamos, también estaba diseñado para que entrara el agua. De alguna manera, entonces le tenemos puesto también una salida hecha. Entonces, vale, ha entrado, pero no ha dañado gran cosa. La solución sería los espigones, ¿no, Carlos? La solución son los espigones, porque el litoral hay que reforzarlo. Igual que en Gibraltar está ganando terreno al mar, las palmeras de Dubái, la zona ganada en Ceuta, al mar, pues toda esa agua tiene que ir a algún lado. Si nosotros no reforzamos nuestras costas, al final nos quedamos sin costa. Eso es así. Y ahora, una vez que pase el temporal, ¿quién arregla esto, Carlos? ¿A quién le corresponde arreglar todo eso? Le corresponde al gobierno central, al Ministerio de Costa. Es al que le corresponde. A después, ya que que lo hagan ya otra cosa. Un llamamiento para que se arregle, se muevan los espigones y se normalice esto, porque esto hace ya unos años que ocurrió otra vez, que no es la primera vez que ocurre. Correcto, cada vez que hay un temporal tenemos el riego y el problema de este tipo. Bueno, que yo dentro de lo que cabe, porque también me han comentado que hay un chiringuito en Marbella que se ha perdido, se lo ha llevado. Hay otro que es una isla, aquí en Puerto Banús. Es decir, hay unos cuantos dañados. Yo el Guayaba no estaba, pero el Guayaba seguramente también será otra isla. Y si os fijáis dónde está llegando el agua, es que no ha llegado nunca a la mitad de las escaleras del alabardero. Y este año ha llegado, no lo sé qué va a pasar al final. Pero ya hay que ponerle un remedio, y un remedio urgente. Ya. Bueno, había hasta una señora dentro del baño cuando ha subido la ola hasta aquí. Y bueno, pues el susto que se la llevó la señora. Pues bastante, bastante, porque eso da miedo, pero bueno. Y a ver si desde aquí nos hacen un llamamiento, que este domingo hay una concentración en la playa del Cable y en Marbella, ¿vale? Para pedir que se hagan acciones ya sobre las playas, porque hacen falta. Pues realmente es que ha destrozado todo el litoral. Y Marbella, pues quiera o no, lo sufre también. No solo San Pedro, sino Marbella también lo sufre. Y hay que hacer una gestión rápida y que sea duradera, por lo menos. ¿A qué hora hay que estar ahí para manifestarse el domingo, este próximo domingo, ahí en la playa del Cable? Todo el mundo allí apoyando también al problema. Es a las 11 de la mañana, este domingo. Queremos que se haga otra aquí, a ver de qué manera lo puede hacer la organización, porque al fin y al cabo es una asociación sin ánimo de lucro, que no está politizada ni nada. Entonces, una asociación que lo que quiere son unas playas en condiciones. ¿Por qué se tiene que mover una persona que vive en un litoral costero 20 kilómetros por lado, 20 kilómetros para otro, para poder bañarse en la playa? No tiene mucho sentido. Y las playas están destrozadas. Ya lo vemos, ya lo vemos. Este es un ejemplo, pero que hay algunos que están todavía más afectadas. Pero aquí es que entra, está dentro, están los clientes ahí y está adentro. O sea, que los pies han tenido que levantar los pies para no mojárselos. Porque es que ha llegado, vamos, hasta tal. Y se ha cargado también el espigón que tenéis ahí, ¿no? O sea, que también... No, aquí hace años había tres espigones, ¿vale? Que era lo que aguantaba la playa de San Pedro. Lo que pasa es que en el 85 hubo un ministro de González, que era catalán, y dijo que los espigones eran antinaturales y que había que quitarlos. Pero en Barcelona se hizo uno de 1,5 km. ¿Entiendes? Y este de aquí lo quitaron. Y esto era lo que mantenía la playa de San Pedro más o menos en condiciones. Los tres de aquí. Espero que esta reivindicación sirva para algo
y ya vemos cómo está todo. Ahora luego habrá que ponerlo todo otra vez bien, pero bueno, de momento hay mucho trabajo por delante. Carlos, gracias por atendernos y el domingo esta manifestación, que vaya todo el mundo a apoyar, que es el problema de todos. Realmente. El problema es que es de todos, realmente de todos. Gracias, Carlos. Venga, ustedes.